No sé qué opinas, Alejandro. Vamos, Gerardo, a callarnos y que canten. Sí, ya de un concierto. ¿Nos vamos? Pues vámonos aquí. Mariana, no, no se vayan. Qué cosa de canción, qué bonita canción. Bienvenida, amiga. ¿Cómo Gracias. Estás? Muy bien, muy contenta de estar esta mañana agradeciéndole a Dios por medio de esta rola y estar con ustedes, con el cielo y con el sol. Ay, bendito Dios. Oye, Mariana, ¿esta canción es tuya? Sí. ¡Wow! Platícanos un poquito. Bueno, pues esta canción es el título de mi último disco, el cuarto. No, el último, el más reciente. El más reciente, pero tienes queremos más, más discos. Exacto. Queremos más, tienes queremos razón. Más. El más reciente, que se llama Nadie Mejor Que Tú, y la compuse en unos ejercicios ignacianos. Me fui ahí al silencio y pues varias rolas de esta última producción, de Don esta Nachito reciente. Te inspiró. Son Nacho. Ajá, Nacho. Ah, exacto, gracias a Nacho. Pues salieron inspiraciones y esta canción fue el tema del disco porque, o sea, resumen mucho lo que he vivido, ¿no? Dios me ha dado los regalos más grandes, me ha tratado como nadie, me ha tratado, he recibido cosas de Él que son justos los que necesito en el corazón y nadie mejor que Él lo sabe, por eso se llama Nadie Mejor Que Tú. Claro. Claro, claro. Qué bonito. En la presentación de nuestra invitada, bueno, hace ratito mencionábamos cantante, actriz, directora, empresaria, ¿qué más decíamos? Aparte creo que da catecismo. Da catecismo. Ay, Dios mío. Me la encontré un día fuera de la parroquia vendiendo sopes. ¿No sabes qué bonito se siente, Mariana? Ahorita para que nos platiques cómo comienza toda esta aventura, que 16 años estás cumpliendo, porque este programa aparte es homenaje a los 16 años de trayectoria artística de Mariana en el proyecto apostólico, pero ¿no sabes qué bonito se siente como católico ver que hay ministerios como el tuyo tan llenos de autenticidad, calidad, honestidad y que eso hace falta en la iglesia? De verdad, muchas gracias, amiga. No, pues gracias por darme este espacio porque es increíble poderles compartir, o sea, el testimonio de lo que me ha pasado, ¿no?